Celestial de México. Iowa. You'll be on the board of your existence in any country in the world. Una jornada larga la de este sábado en los canoveles. Pasa Colombia, Camacho. Yo creo que haciendo cuentas como 20 colonias en el partido de hoy en FM, y mira, más o menos como unas 1500 para mí, para mi familia, lugares son los que tenemos hoy. Recuerden que ya tenemos en familias más necesitadas de cada colonia, seleccionadas con consenso, con gran precisión, familias más vulnerables de cada colonia. Y lo hacemos con mucha presión para no tener Coco, Esperanza y Providencia. ¿En Providencia? Son las tres, concentración, son colonias. Aquí en Providencia concentramos seis colonias, en Coco igual con 17 y en Esperanza con 6. Información que trascendió que va a empezar a sortear computadoras a partir de mayo. Bueno, mira, los programas de la Fundación, como tú bien sabes, son el de alimentación, que es el caso que estamos haciendo. Ahorita tenemos el segundo, que es el de salud, que estamos ahorita, seguimos una campaña permanente de recolección de medicinas. Lo iniciamos hace como un mes y es permanente en todo el estado. Y estamos haciendo mucha recolección de medicinas, mismas medicinas que lo utilizamos para que nuestros médicos en las clínicas móviles y en las jornadas médicas con eso pues tengan los medicamentos para recetarle a la gente. El tercer programa es el de educativo. Nosotros vamos a lanzar dos cosas. Uno, ahora en el mes de mayo, una rifa, un sorteo de 15 computadoras mensualmente, y le vamos a hacer el sorteo ahí en el programa de Entre Todos de Megacable, para que cada mes rifemos. Conseguimos un donativo de 150 computadoras, entonces durante 10 meses vamos a rifar 15 computadoras y seguiré consiguiendo más donativos de empresas, etcétera, que nos hacen ese tipo de cosas. Esto van a ser 15 computadoras mensuales. Y adicionalmente, a finales de mayo vamos a soltar de nueva cuenta el nuevo Magno Sorteo. Y el Magno Sorteo, que será para allá en el mes de noviembre, vamos a rifar cuatro casas. Una casa va a ser una aquí en KGM, otra en San Carlos, otra en Hermosillo, otra en Nogales, cinco carros, yetas y un premio de 100 mil pesos. Esos 10 premios van a significar un ingreso, que el destino de ese ingreso va a ser para constituir un fondo en un fideicomiso que, conjuntamente con otras negociaciones que estamos haciendo, va a ser destinado a becas de jovencitos. ¿Cuánto sería en dinero el monto? Pues el monto inicial deberá ser como unos 4 millones de pesos. ¿3-4 millones de pesos? ¿Qué servirían para atender? Pues es que depende, porque lo que queremos hacer, estamos pensando en una cosa por el estilo, un cierto número de becas por 500 pesos mensuales por 10 meses para niños de primaria, cierto número de becas por 750 pesos para los niños de secundaria, y cierto número de becas de 1000 pesos mensuales por 10 meses también para los muchachos de tecnológicos, preparatorianos y todo tipo de cosas. Bueno, en función del monto que recaudemos y de la mecánica que utilicemos, vamos a hacer ese programa. Pero lo más importante es cómo lo podemos multiplicar. Bueno, queremos multiplicarlo con otros donativos, queremos lanzar un programa de Adopta un Niño, Adopta un Educando, de muchos amigos, muchas empresas, que nosotros mediante el recibo de auxilio de impuestos los vamos a estimular. Entonces eso lo queremos hacer permanente. Es un programa costosísimo que requiere mucho dinero, ¿no? Bien. De lunes a viernes se desempeña en la Ciudad de México como director de la Sociedad Hipotecaria Federal, en la Secretaría de Hacienda. Sábado y domingo viene a Sonora. Así es. A apoyar a la gente más necesitada. ¿Qué días descansa? En el avión. En el avión me echo una pestañita, como se dice. Ya aprendí a dormir en el avión.